Lo que me gustaría aclarar, básicamente, es que ayer tuvimos una actividad importante con los chicos del turno mañana de la Escuela 2, no solamente nocturno. Estaban todos acá en este patio, fue para chicos, y juntamos a todos los cursos en una dinámica, en un taller acerca de aspectos básicos de drogadependencia, que es lo mismo que venimos haciendo con las capacitaciones con los docentes, que arrancamos en el mes de abril, que es lo mismo que vamos a hacer hoy con los papás y algunos docentes y algunos chicos que quieren estar, los de sexto año. Y el proyecto en sí es bastante ambicioso, hablemos de lo que no se habla. También estuvo la semana pasada, creo, o la otra, el doctor Ricardo Zapata, que yo, de la ayudantía fiscal, que yo la vine a ver a la charla, muy interesante, muy linda. Y estamos trabajando con la escuela en este sentido, porque tenemos como la pasión, el amor, las ganas de trabajar por las generaciones que vienen. Primero porque entendemos que la problemática de los chicos en la escuela se viene dando de una manera cada vez un poquito más significativa, y que hay muchos emergentes y que hay muchas cosas que salen a la superficie a través de las actividades. Sobre todo cuando hablamos de familia, para mí drogas y drogadependencia, adicciones, están muy emparentados con lo que es lo parental, la familia, el entorno, cómo crecí, cómo fue mi nacimiento, qué aprendí, qué puedo absorber de mi casa, básicamente. Porque también creemos en esta escuela, y mi creencia personal es que la familia es la base fundamental y es el agente preventor por excelencia, para una persona que, para un chico que sale al medio, y necesita saber con qué herramientas cuenta, cómo desarrollarse en la vida y cómo defenderse ante los males que aquejan a la sociedad. Y la verdad que los frutos los estamos viendo siempre a través del diálogo y del vínculo, dije el otro día en la radio de Cristina, del vínculo de confianza que podemos construir y generar nosotros, los técnicos, los psicólogos, los abogados, los profesores, que además somos papás con el alumnado. Así que bueno, esto es como un trabajo de hormiga, que los frutos se ven de manera muy, muy, muy lenta, de manera progresiva, pero creemos que va a dar fruto este proyecto, que tenemos la intención de que la sociedad, Salto, pueda abrazar este proyecto, la instancia educativa, el ámbito educativo, pueda hacerse eco de este proyecto, que no es la verdad absoluta de los proyectos, que está abierto a sugerencias, que está abierto a modificaciones, que está abierto, porque esto es un aprendizaje para nosotros también. Lo que me gusta de esto es que, como dije antes, hay psicólogos, psiquiatras, abogados, jueces, técnicos, docentes, y papás. Trabajamos con los papás, con los chicos, trabajamos con los adultos, que eso es muy importante. Además de todos los problemas físicos que genera el alcohol, que por sobre todas las cosas, y la propiedad más importante que el alcohol tiene, es que es un irritante de los órganos internos, ¿sí? Por eso uno cuando toma un vasito de alcohol, una copita de licor o una copita de whisky, dice, voy a tomar algo de alcohol porque hace mucho frío, para sentirme un poquito más acalorado, con un poquito más de calor. Y eso no es verdad. Lo que sucede ahí es que el hígado se inflama, simplemente. Entonces, para derribar todos estos mitos, para que podamos aprender a hablar con propiedad y hablemos de drogas legales, que tienen un marco legal y que están toleradas, pero no por eso en exceso dejan de ser malas, el tabaco ni hablar. Viste que el médico le dice al paciente, una copita de vino diaria en la comida, bueno, eso está bueno, pero por ejemplo el tabaco no tiene una sola sustancia que nos haga bien, ¿no? Y el cáncer del pulmón y todas esas cuestiones son como, digamos, es verdad que existe todo eso, pero el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, le genera al paciente una calidad de vida pésima. En la parte aeróbica, en la parte respiratoria, bueno, en la piel, en el aliento, en los labios, la lengua, la boca, digamos, en el olor, la falta de higiene, ¿no? Personal. Bueno, de eso queremos hablar.